Muy buenos días y bienvenidos a Cocina Express. El día de hoy vamos a hacer unas cositas, unos ingredientes principales que tenemos también aquí en México, como el frijol y el maíz. El día de hoy vamos a hacer unas calabacitas rellenas, que esto es muy sencillo. Recuerden que las calabacitas es una verdura que tiene bastante agua y menos calorías, así que nos ayuda mucho a las personas que estén a dieta. Esta verdurita también la pueden combinar y comérsela como gusten, ya que también está constituida por un 90% de agua. Entonces, como podrán ver, tiene bastantes fibras y muy pocas calorías, ¿ok? Así que el día de hoy vamos a trabajar con esta verdura que es muy sencillo. Ustedes van a ver. Vamos a rellenarlas, muy simples, vamos a partirlas por la mitad. ¿Y saben qué también es lo mejor de trabajar con las calabacitas? Es que son unas verduras que están muy rápidas, ¿ok? Vamos a utilizar la calabacita, la normalita, la que podemos encontrar nosotros en súper. ¿Saben qué? La calabaza de Castilla, de hecho, se puede encontrar, pero esa yo se la recomiendo más bien para los dulces. Para el dulce, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Ya tenemos por acá nuestras calabazas partiditas a la mitad. Y ahora con nuestra cucharita o con, ¿saben qué? Con algún tipo de cuchillito, vamos a quitarle todo lo del centro. Lo pueden ustedes hacer con su cucharita, no hay ningún problema. O nuestro cuchillito lo tomamos, lo ponemos en forma diagonal y empezamos a hacer unos cortecitos, ¿ok? Y nuevamente lo tomamos por otro lado en forma diagonal y van a ver que solito va a salir. ¿Ven qué bonito? Obviamente esto, después podemos pasar nuestra cucharita para quitarle todas estas semillitas, ¿ok? Y obviamente hacer un cuenco en nuestra calabacita. Les comentaba que la calabacita es uno de los principales ingredientes que se trajo de Mesopotamia y que también la utilizamos bastante. También fue uno de los principales ingredientes en la antigüedad, sobre todo porque se le puede tomar y se le puede agregar cualquier tipo de sabor, ¿ok? Nos queda muy bien, ya que la calabacita no tiene tanto sabor en sí. ¿Recuerdan que yo les he dicho que no agreguemos tantas aguas en su cocción? Bueno, pues esta vez lo vamos a hacer al horno y van a ver que nos va a quedar deliciosa. Lo único que vamos a hacer con la cucharita es empezar a raspar los lados. Sí, nos quedó muy pequeñito, ¿ok? Miren, de esta forma. Y ya tenemos nuestras calabacitas. Entonces, ¿qué les parece si hago una última? Ya para que no nos tome tanto tiempo. Mientras tanto, ya sé lo que voy a ir haciendo. Lo que vamos a ir haciendo por aquí, ¿ven cómo es súper sencillo? Y está. Y ahora simplemente vamos a raspar para que el cuenco de la calabacita se haga muchísimo más grande. Y ya lo tenemos. Obviamente, todo esto que hemos quitado, toda la cáscara de nuestra, o el relleno de nuestras calabacitas, también lo vamos a utilizar. Recuerden que en la cocina no se desperdicia absolutamente nada. Así que a continuación lo que vamos a hacer, ya tenemos nuestra ollita y vamos a agregar un poco de cebolla y también, ¿qué les parece si agregamos ajo? ¿Ok? Esto lo vamos a citronar muy bien, ¿ok? Casi, casi para darle ese saborcito dulce. También tenemos un adobo que ustedes allí en casita lo pueden hacer con los chiles que más les guste. ¿Pero qué les parece si en lo que yo empiezo a citronar nuestra cebolla y ajo, vamos a un corte y enseguida regresamos? Ya regresamos y por lo pronto estamos acitronando muy bien nuestra cebolla y ajo. También vamos a agregar un poco de pimientos, los pimientos de los colorcitos que ustedes tengan en casa, ¿ok? Ustedes sabían también que la calabacita también se conoce como calabacín. Es una fuente importante de potasio que ayuda a disminuir la presión arterial, o sea que es muy buena para los hipertensos. Media taza de calabacita provee el 20% de la recomendación diaria de vitamina A y C.
También existen diferentes variedades de calabaza, pertenecientes a las familias cucurbitáceas. ¿Ok? A las familias cucurbitáceas. Por ejemplo, tenemos la de Castilla, tenemos también otra que es calabacita o calabacín. También tenemos otra que se llama pipiana, también tenemos otra que se llama pipiana, que son las calabacitas que normalmente son como un poco más deformadas. Recuerden que hay tamaños, colores y formas muy diferentes, ¿ok? Hay una que tiene como granitos, puede ser como la pipián, que la pipiana trae como diferentes formas. Como es la cosita y trae como una cosita así, ¿no? Ok, ese suele ser como la pipiana. Y también tenemos la calabaza, que es la normalita, la que nosotros utilizamos por aquí. Y también hay otra que se llama chilacayote. La chilacayote es la gordita, es una redondita gordita. No tiene forma de otra cosa más que redondita y con nuestro palito. Esa es la de chilacayote. Y también con esas podrían hacer estas calabacitas rellenas que nos van a quedar muy bien, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es agregar a nuestras calabacitas simplemente un poco de aceite. Vamos a agregar por aquí, vamos a ponerle sal, un poquito de sal, y lo vamos a poner al horno por lo menos unos momentitos. ¿Saben qué también voy a hacer? Que les voy a agregar un poquito de parmesano para que se adhiera nuestra calabacita antes de agregarle nuestro relleno, ¿ok? Así que estas las vamos a dejar por acá un buen ratito. Vamos a regresar esto y recuerden cuando tengamos nuestro relleno, lo único que vamos a hacer es regresarlo a, recuerden, ustedes saben que yo soy muy práctica, muy básica en la cocina y siempre utilizo el mismo sartén, no hay por qué utilizar otro. Al final de cuentas, aquí es donde vamos a hacer todo nuestro relleno para las calabacitas, ¿ok? Recuerden, las calabacitas la hemos puesto a hornear aproximadamente unos 300 grados y las vamos a dejar por ahí unos 10 minutitos. Les pueden poner un poco de papel aluminio si las quieren como muy blandas, pero yo no las quiero blandas. No las vamos a poner blandas estas veces, las vamos a poner con una consistencia rica para aprovechar todo su sabor. Recuerden, entre más cocemos las verduras, más van disminuyendo las vitaminas y minerales. ¿Ustedes sabían que la calabacita también posee bastante potasio, que les va a ayudar muchísimo a los hipertensos? ¿Y saben qué? Que la producción número uno también se da en Sinaloa, Sonora y también en Tabasco, ¿ok? Como ven, la calabaza sí adhiere a diferentes tipos de clima. Por ejemplo, normalmente en Sonora suele ser a 2,000 pies al nivel del mar. Y por otras partes, por acá en Michoacán, que también sea no sé cuántos pies a nivel del mar estemos, como unos 2,000 a nivel del mar, 1990, es cierto. Entonces, como unos 2,000 más o menos a nivel del mar. Y también eso nos va a hacer bastante bien. Y también aquí tenemos bastantes calabacitas. Entonces, la calabacita es una verdura que se adapta muy bien a cualquier tipo de clima y también a cualquier tipo de tierra. Así que si ustedes quieren empezar a cosechar sus calabacitas, sus tomates, claro que los pueden hacer porque tampoco se necesita de bastante cuidados, ¿ok? Para la calabaza, ¿sale? Y entonces, lo que vamos a hacer por aquí es simplemente este rellenito que se cosa muy bien esta carnita, ¿ok? Y para darles un poquito más de sabor, recuerden que tenemos un adobo, vamos a agregarle un poquito de vino tinto, ¿ok? Vamos a agregarle un poquito y simplemente para que se cosa con esto. No vamos a desglasar absolutamente nada, simplemente le vamos a dar un poco más de sabor. Vamos a agregar, ¿qué les parece? Si empezamos a condimentar, un poco de sal, un poco de pimienta. También vamos a agregar un poco de especias. Juanito, ¿puedes pasar para ver cómo van nuestras calabacitas, por favor? En el horno, recuerden, no se deben de quemar. Puede poner un poco de aluminio arriba. También, tú nos dices, ¿eh, Juanito? Sí, claro. Muy bien, ¿cómo va? Van bien, ¿Y ahora van súper? Sí, van bien. Ok, muy bien, Juanito.
Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simplemente agregar un poco de vino tinto. Todavía no están. No, todavía le hacen falta. Sí. Ahora. Entonces, también vamos a agregar un poco de especias. Yo les digo provenzanas o italianas cuando tenemos una mezcla de mejorana, albahaca, un poco de tomillo. Todas estas también son especias italianas. O provenzanas también se las pueden topar, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si ahora agregamos todo nuestro sobrante de las calabacitas, ¿ok? Porque también lo vamos a utilizar como relleno, ¿ok? Vamos a agregar todos nuestros sobrantes y una vez que ya estén muy blanditos y ricos, vamos a empezar a agregar nuestro pimiento, cebolla y por último agregaremos nuestro adobo. ¿Qué les parece? La verdad es que esto es una cocina muy fácil y la calabacita es muy versátil. No se amarga, les pueden dar cualquier tipo de cocción, al grill, al horno, a la parrilla. Y es una verdura, como les comentaba, muy versátil, que casi no contiene calorías, que les va a hacer muy bien a los hipertensos porque contiene bastante potasio y también contienen antioxidantes. Nos acaba de hablar la señora Salud, nos manda un saludo a nosotros y a todo el programa producción. Y sí, podríamos hacer unas calabacitas con crema. Uy, saben buenísimas, señora Salud. Claro que sí, yo les traigo unas calabacitas con cremas. Yo creo que le podríamos agregar un poco, podríamos hacer como un pastelito, una lasaña, ¿qué les parece? Con cremita y también un poquito de carne. De cerdo también quedan muy ricas. Una lasaña con calabacitas y un poco de crema. ¿Les parece bien, señora Salud? Sí, también estaba bien rico, ¿verdad? Bueno, pero ¿qué les parece si en lo que sacamos ya las calabacitas empezamos a rellenarlas y agregamos simplemente nuestro adobo a esta carne de res molida? Vamos a un corte y enseguida regresamos. Regresamos y ahora lo que vamos a hacer simplemente tenemos por aquí nuestro relleno. Juanito, ¿puedes sacar nuestras calabacitas, por favor? Claro. Y entonces lo que vamos a hacer a continuación, vamos a poner nuestro relleno en nuestras calabacitas y vamos a llevarlo nuevamente al horno. ¿Ok? También por aquí tenemos una pequeña ensalada. Muy bien, Juanito. Déjame tu trapito. Perfecto. Como podemos ver, simplemente, pero ¿sabes qué? En lo que yo hago esto, Juanito, ¿qué te parece? Por acá tenemos un poco de arroz blanco. Yo siempre, y lo puedes ir mezclando. ¿Qué tenemos aquí, Juanito? Dinos, explícanos. Pues aquí lo que tenemos es básicamente lo que es el arroz blanco. Ajá. Le agregué lo que era jitomate picado, chile güero en vinagre, curtido. Muy rico. Y epazote. ¡Eso, Juanito! Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es simplemente vamos a empezar a mezclar ese arroz muy tranquilamente. Y ahora yo lo que voy a hacer simplemente es rellenar nuestras calabacitas. ¿Qué te parece si te lo cambio? Ok, Talita. ¿Sí? Vamos a rellenar nuestras calabacitas. ¿Alguna información que nos quieras decir de las calabacitas, Juanito, que nos puedas compartir ahí en tu escuela? ¿Qué pasó? ¿Qué te dicen? ¿Qué onda? Pues básicamente la calabaza, lo que es el, por ejemplo, el chayote. Fue de los productos. ¿Familia de la calabaza? Ajá. Okay. Que fue de los principales productos que se consumían en el México prehispánico. Perfecto. ¿En la Mesopotamia? Uh-huh. ¿O no? Tú dinos, Juanito. Dinos. Por ejemplo, el chayote no se da en ninguna otra parte del mundo más que aquí en México. Solo aquí en México se conoce. Okay. Esa es una información muy valiosa para nosotros los mexicanos, ¿no? Uh-huh. Claro. Ok, Juanito. Bueno, pues muy bien. Me parece muy bien. También de Juanito podemos aprender bastantes cositas. ¿Ok? Así que vamos a dejar por acá nuestras calabacitas rellenas y simplemente vamos a ponerle bastante queso para que empiece a fundirse. ¿Ok? Vamos a ponerle nuestro quesito. Ahí está, me gusta agregarle bastante quesito. Porque aparte estas calabacitas, recuerden, hay que sazonar muy bien las calabazas antes de agregarlas al horno. ¿Ok? Vamos a tomarlas y ahora sí vamos a agregarlas al horno.
Perfecto. Juan, ¿con qué acompañarías? ¿Con qué vinagreta podríamos acompañar una pequeña ensalada? Vamos a dejarlas al horno aproximadamente 350 grados, ¿ok? Ahí aproximadamente unos 20 minutitos podremos ponerle un aluminio arriba, después se los vamos a quitar para que empiece el vapor y se lo vamos a quitar para que empiece a gratinar nuestro quesito, ¿ok? Muy bien, ¿me puedes pasar un timbal, Juanito? Claro. Y mientras tanto, venos explicando, mira, yo te dejo este por acá, y me voy a pasar por, ¿qué les parece? Un aceite balsámico. Recuerden que yo siempre les digo que hay que ponerlo en una cosita. Recuerden que yo siempre les digo que ustedes lo pueden hacer. El aceite balsámico es un poco caro, pero les va a ayudar bastante, ¿ok? Porque lo pueden hacer en cualquier tipo de ensalada, ¿ok? Lo pueden utilizar aunque no tengan algún tipo de aderezo y aporta muy pocas calorías. ¿Y saben qué? Es un sabor muy bueno, es ácido, es un poco dulce, es agridulce y es un poco ácido. Nosotros solamente estamos agregando por acá nuestro arrocito, ¿ok? ¿Y qué te parece, Juanito, si me pasas el cuchillito y empezamos a cortar estos? No, Juanito, ¿cómo? Juanito, muy bien. Y empezamos a cortar nuestros elotitos. Ok, y simplemente ese mero, Juanito, pásame. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos todo, ¿verdad? Ya tenemos las calabacitas, listo. Ya tenemos el arroz. Te paso nuestro arrocito. Uh-huh. Muchas gracias, Juanito. Uh-huh. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente tenemos un poco de repollo y espinacas. ¿Te gusta esta ensalada, Juan? ¿De qué es lo que más te gusta de esta ensaladita? Lo ¿Te gusta el repollito? Sí, claro. Eso me recuerda mucho lo que son los chicharrones al salir de la primaria. Ok, los chicharrones que les ponían un poco de... ¿De repollo? Oye, qué rico. A mí sí. No me tocó eso. ¿No? No, pero ese está bueno, ¿no? Sí. ¿Saben que aquí en Michoacán hay muchas cosas que a mí me encantan? Me encanta porque sales a la calle y encuentras elotes, encuentras buñuelos, tantas chucherías que yo digo, ¡ay, no! Qué bueno que no me tocó en mi adolescencia porque me estarían, ¿verdad? Entonces, pero qué bueno, Juanito. Y también a mí me recuerda, ¿sabes qué? A muchas ensaladas. Okay. Las ensaladas navideñas, ensaladas para pavos, ensaladas para pescados. Utilizamos mucho la col morada. ¿A ti te gusta natural? ¿Algún tip que nos puedas dar para la col para que no tenga tantos gases? Y sabemos que la col nos puede dañar muchísimo nuestro estómago por la cantidad de gases que trae, okay. ¿Ok? Entonces, algo, Juanito, algo que nos puedas decir de la col moradita que te guste, que no te gusta. Ok, pues... ¿Te gusta sofreírla? ¿En qué alimento te gusta? También unos tips para que nos puedas dar, ¿eh? Acá a las amas de casa. Ok. Pues, por ejemplo, un tip que les puedo dar, que siempre utilizo en la cocina para quitarle la potencia a algunos alimentos, es, por ejemplo, hervirlas un poco. ¿Hervirlas? Las hiervo para quitarle su potencia y un poco su proteína que tienen, así como lo que tú dices. Ok, muy bien, muy bien. Y así las hiervo y se le baja su potencia y ya las puedo usar. Y el saborcito también se le baja un poquito, ¿no? Sí. Un poquito el sabor para las personas que no les gustan los sabores como muy fuertes. ¿Cierto? Bueno, entonces nuestras calabacitas. Una palita. Ya están. Pásame una palita junto. Muy bien. Ya están nuestras calabacitas y solamente las vamos a llevar. Como pueden ver. Ahí se nos cae el relleno. Se te antojaron, ¿verdad, Juanita? Se te antojaron. Como pueden ver, nuestro relleno es muy sencillo. Y sobre todo las calabacitas, muchas gracias, Juanito. Y sobre todo las calabacitas son muy sencillas de hacer y les queda especialmente a todo. Pero bueno, esto fue Cocina Express. Mi nombre es Carla Rivera. Recuerden que tenemos que subimos martes y jueves los videos a YouTube, ¿ok? Esto ha sido Cocina Express y que tengan un muy buen provecho. Dile adiós, Juanito. Adiós.